Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura, de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gob.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado alerta de la posibilidad de un incremento de contagios en zonas afectadas por la tormenta tropical Cristóbal, debido a la intensa movilidad que provocó esa contingencia. A continuación, el parte médico de este lunes 22 de junio. Hoy se detectaron 95 nuevos contagios de coronavirus, 80 en Mérida, 5 en Humán, 2 en Tixkokob, 1 en Acanqué, Cacalchen, Joctún, Canacín, Mama, Tamec y Tecó, y un foráneo. En total, ya son 3,191 casos positivos, 24 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 6 fallecimientos. Hombre de 6 meses de edad, originario y residente de Candelaria, Campeche. Dentro de los antecedentes de enfermedades, se reporta anomalía congénita múltiple. El paciente convivía con 7 contactos, 2 de los cuales han presentado síntomas leves. Mujer de 39 años de edad, originaria y residente de Tecash. No se reportan antecedentes de enfermedades. Sus contactos hasta el momento se reportan asintomáticos. Mujer de 53 años de Canacín, con historial de hipertensión, obesidad, hipotiroidismo y diabetes. Convivía con 4 contactos, los cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. Hombre de 58 años de Mérida con hipertensión, sus contactos se reportan asintomáticos. Hombre de 64 años de Muxupip con hipertensión. El paciente vivía con 3 personas, ninguno con síntomas. Hombre de 68 años de Mérida, sin reporte de dolencias, vivía con 7 personas, las cuales se reportan asintomáticas. En total, son 379 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 3,191 casos confirmados, 2,402 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 212 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 198 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 94 años.
Este es el reporte hasta el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.